Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estén en este um, último sábado del 2020. Último sábado del 2020. Gracias por estar ahí um, en, y compartir este, este último sábado con, conmigo, con nosotros aquí en Zoom. Y completando la tercera parte del de webinario una sola carne. Es un webinario en el cual uno los puede ver los tres seguidos, el 1, el 2 y el 3, pero para implementarlo sí que es recomendable poner los tiempos que recomendamos en el, en el webinario. En otras palabras, la parte 1 requiere una semana en la cual no estamos um, usando ni el destornillador ni el martillo. Si, si estás viendo la, el programa 3 y no has visto el 1, no tendrás ni idea de lo que estamos hablando. Así que este es un webinario que tiene tres partes y van en orden. Así que tienes que ver el 1 primero e implementar esa semana de no usar el destornillador y el martillo. Luego tenemos la parte, la parte número 2 en la cual tenemos otros 7 días implementando 10 piropos al día. Fíjate, 10 piropos al día. En principio es... Para parejas, para matrimonios. Pero si, si tú eres madre soltera, padre soltero y, 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 y solo tienes a tus hijos ahí, pues aplica los 10 piropos para ellos. Aplica los 10 piropos, los diez piropos para, tu, para, tu, para tu madre, para tu padre, etcétera, para las personas que están alrededor tuyo. ¿okay? Porque va de, de lo más cercanito a los de fuera. Y ahora la número 3, en la cual también implementaremos. Otros conceptos en este último programa. Lo hemos hecho en tres partes, pero evidentemente hay posiblemente 12, 12, 12 partes que se podría presentar. ¿okay? El problema es que el resto de las partes son muy específicas. Son específicas en el sentido de que cada matrimonio está yendo en un, con, con, un, con un oleaje diferente, con una idiosincrasia diferente con unas características diferentes, con unas situaciones diferentes. Entonces, por ello, eh, es muy difícil presentar principios generales para casos particulares. ¿okay? Pero definitivamente las primeras tres partes, sí, son globales, son para todos, cada uno que, que vaya cogiendo y aplicando los principios en su, en su caso particular. Vamos a comenzar con una oración y empezamos con la tercera parte. Os invito a que me acompañen en la oración. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este último sábado del 2020, que nos da la oportunidad de implementar est estos principios en pareja para el nuevo año. Te lo agradecemos, Señor, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Último sábado del año. Y uh, se habla de las resoluciones del año nuevo, ¿no? Todos los años se van, se habla de las resoluciones del año nuevo. Qué buena oportunidad para resolución del año nuevo implementar estos tres programas o los principios de estos tres programas. Qué perfecto nos viene, nos viene como anillo al dedo, ¿ok? Sobre todo para revitalizar tu matrimonio, para revitalizar tu relación de pareja. Y al mismo tiempo, si empezamos con el matrimonio, si tienes hijos, pues vas a re revitalizar la relación con ellos y con, y con aquellos que observan a tu matrimonio. Así que nos viene perfecto el tiempo. ¿okay? Unos dicen, bueno, voy a empezar al gimnasio, voy a perder de peso, voy a empezar a tocar el ukulele a, el, al principio del año. Cada uno tiene sus, sus resoluciones de año. Como pareja, esto sería genial. Que podríamos implementar esto como pareja. Okay. Hablábamos de, evidentemente, el destornillador y el, y el martillo. Si en estas últimas dos semanas lo habéis usado, ¿qué hay que hacer? Perdón amor, use el destornillador. Perdón, amor, use el martillo. Confesamos nuestro error los unos, el, los unos con los otros, el uno con el, con el otro. Y empezamos nuevamente. Nos alzam, el señor nos alza y seguimos, ¿ok? Nos hemos tropezado en el camino, nos quitamos el polvo y nos levantamos y seguimos caminando, ¿ok? No se rindan. Porque una nota a veces no salga bien, sigan practicando para que la melodía sea cada vez más bonita, ¿ok? No se rindan. No se rindan por, por haber caído una vez o dos veces o tres veces o cuatro veces. No se rindan, ¿ok? Lo importante es lo siguiente: la, la competición que tenemos entre el esposo y la esposa, ¿cuál es? Es, la, es a ver quién es el que dice perdón más rápido. Esa es la competición. ¿Quién dice perdón más rápido? ¿Okay? Y a veces los dos, a tardar, los dos vas a tardar media hora, o vais a tardar una hora, o vais a tardar tres horas. ¿Okay? Pero acordaros que en Efesios 4 nos dice: No dejéis que el día se acabe. En vuestro enojo. Porque si dejáis que, que el día se apague, de hecho lo vamos a, lo vamos a, a, a revisar acá. Es en Efesios eh, 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ok? No pequéis. durmiendo en vuestro pecado durmiendo en vuestro enojo estáis pecando. cuando vosotros os quedáis dormidos en vuestro enojo bien sea con tu, con tu esposo, o tu esposa o con cualquier otra persona en este mundo estás durmiendo en tu pecado si te tienes que enojar con alguien porque te ha hecho esto porque te ha hecho lo otro si es tu esposa, tu esposo que te, ay, cómo se le ocurre etcétera el señor dice ok enójate, enójate pero, no duermas en tu pecado. No duermas en tu pecado. Yo siempre digo que hay mucha gente que está apuntando a jóvenes porque están viviendo juntos y están diciendo, ah, fíjate, esos están viviendo en pecado. Y esos que están apuntando el dedo todas las noches están o enojados con uno, o enojados con otro, o enojados con el hijo, enojados con la esposa, enojados con el pastor, enojados con el del trabajo. Viven enojados, duermen enojados. Y están apuntando el dedo a, un, a, un, a una pareja joven porque están viviendo sin casarse. Y ellos mismos están viviendo en pecado. Esto es bien importante que nosotros como cristianos hijos de la luz entendamos que cuando nosotros dormimos en nuestro enojo, en otras palabras, el sol se pone, estamos en la oscuridad. El sol se pone, estamos en la oscuridad. Y estamos en la oscuridad de la noche en nuestro enojo. Y dormimos en, este, en ese enojo, estamos durmiendo en la oscuridad, rechinando los dientes con enojo para con otra persona. Estamos siendo en ese momento el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, que está fuera de noche enojado con su hermano. Y está en pecado. ¿Ok? Es muchísimo más suave la almohada. Y muchísimo más suave la cama cuando no estamos durmiendo o descansando sobre nuestro pecado. Y uno puede decir, ¿cómo que mi pecado será el pecado de ella que me ha hecho esto? No. Quiero que entendáis una cosa. El pecado es algo que tú haces o algo a lo que tú reaccionas por algo que se te ha hecho a ti. Si un... Si un hombre pone los cuernos, todos entendemos ese concepto, ¿no? Si un hombre pone los cuernos a una mujer, él ha perpetrado un pecado, una acción de pecado contra ella. Si ella está odiándole, resentida, hablando mal de él, no quiere ni verlo a ese, etcétera, 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 ella está pecando contra él. O sea, pecado es un pecado en sí como acción es bien sea activo o reactivo. Activo es lo que él hizo para con ella. Reactivo es lo que ella está haciendo como consecuencia de lo que ha sufrido. El mundo te dice que tú tienes eh, el derecho de enojarte, que tú tienes el derecho de tener rencor para, para con esa persona que te trató tan mal. Pero Dios te dice que tú tienes el derecho divino de perdonarle. ¿Tú sabías que el perdonarle es un derecho tuyo? Tú tienes ese derecho. Si tú quieres perdonarle, tú puedes perdonarle. Jesús te dice que tú tienes el derecho divino de perdonar a esa persona. Eso no significa que tu matrimonio vaya a ser restaurado necesariamente. ¿Okay? Entonces, vamos a, vamos a traer en el día de hoy eh, un número de, de, de principios. Dos en particular. ¿okay? Dos en particular. Pero antes que nada, quiero hacer un pequeño anexo. ¿okay? Lo que viene ahora en los siguientes minutos es un anexo al tema de hoy. Es un anexo. ¿okay? Como un apéndice al, al tema de hoy. Estamos entendiendo que estos seminarios mayormente son para fortalecer un matrimonio, una vida de pareja. Para aquellos que su matrimonio es, no sé, 8 de 10, o sea, notable, un 7 de 10, notable bajo, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2. Pero a pesar de ser un 2 de 10, a pesar de ser un 2 de 10, ambos quieren aprobar el curso. Okay, si tenemos el, el aprobado un 5, a pesar de que en estos momentos el matrimonio esté en un 2 de 10, ambos quieren, desean, anhelan recuperar lo que han perdido o descubrir algo que siempre deseaban como vida de pareja. Ambos quieren. Entonces, a pesar de estar en el número 2 de 10, un, susp un suspendido claro, desean. Y para ello estamos, estamos presentando los instrumentos. Lo, las herramientas para ello, porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, en los cuales ambos desean un matrimonio más feliz, ambos se aman el uno al otro, pero no saben cómo expresarlo y no tienen mecanismos para expresarlo, en la gran mayoría de los casos es falta de herramientas, es falta de procesos para generarlo, es, pa parte, es falta de entender cómo hacerlo. No estamos hablando aquí de matrimonios o, o parejas en las cuales uno se quiera ir porque no la amo porque no le amo porque he cometido un error enorme y esa persona es que uf, es que es verla no siento nada por esa persona me quiero ir quiero acabar okay para ese tipo de matrimonios yo no digo que no haya que no haya esperanza pero a día de hoy ¿Cuál es el punto? Si, se, si no se aman, o sea, tú puedes amar a tu esposo y a tu esposa y tener dificultades en el matrimonio. Y otra cosa es que tengas dificultades en el matrimonio y encima no os améis. ¿Me entendéis? Entonces, estos, este seminario no es para, para esas situaciones. Esas situaciones tienen otros mecanismos, tienen otras resoluciones eh, y parte de esas resoluciones puede ser cómo vamos ahora a convivir cuando tenemos hijos de por medio. Y yo no quiero estar contigo. Entonces, ¿cómo ser, cómo llevar el, el nivel de conversación a un nivel de adulto por el bien de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Okay? En ese tipo de situación, el anexo viene a lo siguiente: cuando, cuando yo en la, en la consejería matrimonial les pregunto, una de las preguntas que yo que yo le hago a, al esposo es ¿qué nota le pones a tu matrimonio? Y el esposo dice oh, un 7 de 10. Y, um, y luego le pregunto a la esposa, ¿tú qué nota le pones a, a, a tu matrimonio? Y ella dice un 3,5. Qué curioso, porque están en el mismo matrimonio. Es el mismo matrimonio. Él le pone un 7, es pues, un feliciano. Él dice, ah, es que ella se toma las cosas muy en serio. Todo da... Y ella, ella está como que, no, uff. Uf. No sé, si, no sé si comenté el, el caso de, um, de uh, este chico que llega, llega a la casa y el eh, mecánico, de, mecánico de motos llega a la casa y está comiendo y está bien serio, bien serio. Está pensando que ha tenido que reparar una moto tres veces, el cliente se la ha llevado tres veces a la casa y cuando llega la moto a la casa, la, el, la moto no, no arranca, no, no está arrancando bien. Y claro, ya, ya ha quedado mal tres veces con el cliente. Y lo que implica eso, implica que el cliente le va a hablar a otras personas, no vayas a este mecánico, etc. Entonces le está dando vueltas, 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 vueltas. Entonces está en la mesa y está dándole vueltas a eso. Esa moto. ¿Qué tendrá mal esa moto? ¿Por qué cuando yo la arreglo en el taller funciona y luego la lleva a casa y no funciona este? ¿Qué tendrá esa moto? ¿Qué tendrá esa moto? Ella está así. ¿Qué te pasa? Pues, ah, temas de trabajo. Ah, a la hora. A ti algo te pasa. ¿Qué te pasa conmigo? No me pasa nada contigo. Hay una moto en el trabajo que no, no soy capaz de arreglarla bien. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Va ella a coger el WhatsApp a la hermana. Algo le pasa. Y empieza a hablar con la hermana. La pregunta llega. ¿Tú no tendrás por ahí un lío? ¿No tendrás por ahí otra mujer? Y yo, no, 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 que es una moto. Y yo, ya. Para las tres horas ella ya está enojadísima con él. Está enojadísima con él. Y él me dice, ¿y el problema era una moto, Óscar. Ya se quería divorciar, que tenemos una crisis en el matrimonio, que no comunicamos. Le digo, y me dice, se lo dije 20 veces, tengo un problema con la moto. No sé cómo explicárselo mejor. Porque él estaba en su moto y ella empezó. No, es que este tiene. Me está poniendo los cuernos. Está con esta. Ella empezó a escalar, a escalar, a escalar, a escalar la situación. Que al cabo de las tres horas ya básicamente tenían el peor matrimonio en la historia. Eh, todo estaba para colapsar. Tenemos que ir a. Um, Consejería, consejería matrimonial porque nos vamos a divorciar, etcétera, etcétera. Tú te quieres divorciar, pues yo me quedo a mis niños. Y él dice, ¿de dónde salieron los niños? Yo estoy pensando en la moto. ¿Okay? Eso es ya llevar, llevar cosas al extremo. ¿Okay? Pero esos son eh, matrimonios que, 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 que quieren el uno con el otro, que, que tienen sus, sus diferencias, que les faltan herramientas, etcétera. Muy distinto es. Muy distinto es. Cuando cada uno va por su lado y cada uno no está pensando en el otro o aunque sea uno no esté pensando en el otro solo necesitas que uno no esté pensando en el otro para que todo un matrimonio caiga o sea porque se necesita dos para mantener el matrimonio pero no se necesitan dos para tumbarlo ¿me entendéis? dos para mantener el matrimonio pero no se necesita dos para tumbarlo ok os voy a poner un número de casos esto todavía estamos en el anexo Voy a poner un número de casos. Primer, primer caso: uh, me llama una señora y me dice que, que, su, um, que su marido le está poniendo los cuernos. Y resulta que eh, era una situación en la cual yo tenía que intervenir por, por, por las circunstancias, yo tenía que intervenir físicamente. En, en, en una reunión con esa familia y tenía que llevar a alguien conmigo. Entonces, um, me llevé dos, dos, dos personas que, que tenían que también estar involucradas para resolucionar de, de, por el hecho de que el marido tenía un cargo en una organización con nosotros. Entonces, um, antes de entrar en el auto, le digo a las dos personas que venían conmigo, si este hombre no confiesa... Y, dice, y se niega a decirlo, nosotros, nosotros no tenemos ninguna prueba. Y me dicen, me dicen ellos, ¿qué prueba tiene ella? Me dice, bueno, ella tiene la prueba de que ha soñado que el esposo le está poniendo los cuernos. Y los, los, dos, los dos en el auto dicen, uf, ¿Cómo vamos a sacar algo cuando la evidencia que tenemos es que ha soñado? Ok. Dejadme deciros algo para los hombres. Hay un sexto sentido de la mujer que yo he aprendido a prestar mucha atención, sobre todo cuando una mujer, no en todos los casos, pero si la mujer es honesta y sincera, ¿ok? Porque se ha dado casos de mujeres que usan esto para su ventaja y acusan que, que tal y tal persona se ha, se ha propasado, etc. Pero si la mujer es sincera y me viene y me dice: mi esposo me está engañando y me dice lo siento en el estómago no voy a decir que sea verdad pero presto mucha atención el esposo que cree que le está engañando a su esposa y su esposa no se ha enterado que le está engañando aunque no sea aunque, o sea, aunque no, la esposa no lo sepa exactamente pero que no lo sienta en sus tripas es un, es un crío y es un niño muy ignorante del poder del sexto sentido femenino es un crío y muy ignorante. Entonces, yo entro en la, en, entro en la sala de estar y estaba, estábamos nosotros tres y este hombre con su esposa al lado. Tengo que hacerlo más o menos general, general para que, que, uh, que nadie, nadie pueda llegar. Ah, y este de quién está hablando. ¿Okay? Entonces, he cambiado parte de, las, de, los, de los escenarios. ¿Okay? Entonces, eh, yo le digo al hombre: tu esposa dice que le estás poniendo los cuernos, que le está siendo infiel. Y él dice, Óscar, está loca. Siempre está con la misma canción. Está loca. Ok. En ese momento, recordar que, que hemos entrado en esa casa diciendo, como él no confiese, no va a haber nada que hacer. Entonces, cuando él va y me dice, Óscar, está loca, lo primero que me viene a la cabeza son las palabras de mi padre. Cuando yo le confronto a mi padre diciendo, mamá dice que tienes, que, que, que tienes otra mujer. Y mi padre me dice, Oscar, tu mamá está loca. En el momento que este hombre va y dice, Oscar, está loca, está loca. A mí me viene la lucecita, cling, me levanto, me pongo enfrente de él y digo, wow, estás mintiendo. Y le, le, le cogió de sorpresa. No, 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 Oscar, está loca. Oh, estás usando las mismas palabras que mi padre. Exactamente igual. Estás mintiendo, ¿Le has, le has puesto los cuernos a tu esposa. Él se había preparado todo el día porque sabía que nosotros llegábamos para negarlo, negarlo, negarlo a muerte. Y en lo primero que salió de la boca, me di cuenta que estaba mintiendo. Y en ese momento se derrumbó y confesó, efectivamente. Estaba poniendo por más de 10 años los cuernos con otra persona, por más de 10 años. La esposa, por más de 10 años sospechándolo. Lo que pasa que era una relación a larga distancia y para que esa relación se consumara, él tenía que viajar en avión. Y como la consumación de esa relación en avión no era tan a menudo, pues igual eh, había, había habido momentos durante esos 10 años y el señor le dio a ella un sueño en el momento de una de esas consumaciones le dio a ella un sueño la despertó en mitad de la noche con el sueño indicándole exactamente lo que su esposo estaba haciendo en ese momento no okay. en esa situación se le pregunta al esposo o se espera se espera que algo diga el al esposo cuando el esposo empieza a decir yo no te quiero hacer daño yo um, yo, yo no estoy confundido. Yo es que la amo a ella, pero no lo sé. Yo sé que lo correcto, lo correcto es estar aquí contigo. En ese momento yo miro a la esposa y le digo, déjalo ir. Déjalo ir. Que se vaya. Que se vaya. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que tendría que decir él? Lo primero. Perdón. Lo primero es perdón. Lo, los, lo primero no es. Bueno, estoy confundido, necesito tiempo para pensar, uh, etcétera, no quiero hacerte daño a ti ni a los hijos, etcétera, etcétera. Ese señor está totalmente enfatuado con la relación y no está de, ni lo mínimo en un verdadero arrepentimiento de lo que ha hecho. ¿Está arrepentido de qué? De que lo han cogido. Ese tipo de en ese, ese tipo de situaciones, que se vaya. Y va a ser mejor para la esposa. Que se vaya, va a ser mejor para la esposa. Ok. Habiendo dicho eso, tengo un montón de, 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 de ejemplos, un montón personales y además en la, en la serie eh, Jarrones Rotos mostramos la historia de un matrimonio que hubo, que hubo adulterio y a día de hoy un matrimonio muy fuerte. Muy, muy fuerte. En otras palabras, puede haber accidentes en el matrimonio, puede haber accidentes. Esperamos que no, que no haya accidentes de ese tipo, puede haber accidentes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la persona, la persona que ha cometido el accidente no espera ser pillado, no continúa en el, en el accidente, sino que confiesa y se tira a la misericordia de la otra persona y, y empiezan a reconstruir el auto accidentado. Es totalmente diferente a, a una persona que está poniendo los cuernos y lo primero que sale de su boca no es, perdón, lo primero que sale de su boca que es buscar una excusa, buscar un chivo expiatorio a lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo. Y hay que, que especificar, porque eso de que los hombres son todos adúlteros, que son adúlteros con burros, ¿O son adúlteros con otra mujer? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, los hombres son todos adúlteros. Sí, si con mujeres. ¿Con mujeres? Ok, hay mujeres que están rompiendo matrimonios. ¿Ok? Que no es adúltero solo, es adúltero con otra mujer. ¿Me entendéis? Ok, entonces, para que un hombre sea adúltero, tiene que haber una mujer que esté dispuesta a romper un matrimonio el suyo y el de otro. O si ella es soltera, un matrimonio. ¿Ok? Hay dos. En esas situaciones hay recuperación. Sí, si el amor está por encima de todo y lo que, lo que ha pasado ha sido un desafortunado y grave accidente del cual metemos al auto en, en cuidados intensivos, se va con los procesos de restauración y se restaura. Por supuesto que sí. El hecho de que haya habido un, un adulterio y esto sea motivo de divorcio no significa que haya que divorciarse. No es un mandato, divórciate. No es un mandato. Pero en ciertos casos, definitivamente, deja al, al crío, deja al niño o deja a la niña irse. Deja la, al niño o deja a la niña irse. ¿Okay? Solo esto es un anexo. Para dar introducción a lo siguiente, ¿okay? y digo un anexo porque en casos así no, no, no podemos ser generales, y ahí sería cuando, por ejemplo, hemos podido eh, entrevistarnos con matrimonios que están pasando o han pasado por esa situación ¿okay? y tienen la voluntad y los procesos adecuados para restaurar. ¿okay? Pero, ¿por qué ocurre esto? La razón número uno. Egoísmo. La razón número uno es el egoísmo. Yo me amo a mí por encima de todas las cosas y amo al prójimo por lo que el prójimo me hace sentir a mí. Entonces, yo es, esa persona dice: Yo estoy con, con mi mujer porque mi mujer me da seguridad, me cuida a mis hijos. Me mantiene la casa limpia, etcétera. Yo estoy con la chica de la oficina porque ella me da eh, satisfacción de este tipo, me, me permite esto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy con la del gimnasio por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, el centro principal de ello es el egoísmo. Me amo a mí. ¿Ok? Es como darle. Un darle 10 regalos de, na de Navidad a un niño. No, le falta tiempo al niño. Cinco minutos con uno, cinco minutos con otro, cinco minutos con uno. No sabe cuál elegir. No sabe cuál elegir. Tiene una, una ansia viva de coger de todo. Nada le llena, nada le satisface. ¿Por qué? Porque dentro del egoísmo nada nos llena, nada nos satisface. El egoísmo es la clave principal, la clave principal. De, de que haya, por ejemplo, un adulterio. ¿Ok? Aunque incluso en, el, en, en un adulterio que haya sido un accidente, ¿okay? Que haya sido un accidente y del accidente hayamos salido escarmentados. En el momento del adulterio es egoísmo. Tú no estás pensando en tu esposa, tú no estás pensando en tu esposo en el momento de la consumación del, de, del adulterio. Estás pensando en ti. Ni siquiera estás pensando en la otra persona. Estás pensando en la otra persona por lo que la otra persona te hace sentir a ti. Eso es un egoísmo. Por cierto, ya aprovecho para decir que adulterio también es pornografía. Aprovecho. Y os voy a, espe os voy a, os voy a especificar el por qué. La pornografía es adulterio. Años atrás, no sé, sería en el 1900. 1999 al año 2000. Yo ya había dejado mi, mi uh, adicción a las películas. En otras palabras, para dejar la adicción dejé de ir al cine. O sea, tenía que apartarme de ello. ¿okay? Entonces ya llevaba, ya llevaba tiempo sin ir. Y en el trabajo, cada tres meses o cada cuatro meses nos reuníamos en comida de trabajo. Y un día fuimos a una comida de trabajo. Y normalmente hacíamos una larga sobremesa. Pero en el restaurante que elegimos no, no daba para esa sobremesa. Entonces era todavía temprano, entre comillas, y a alguien se le ocurre decir, vamos al cine. Entonces yo le, le, le llamo, le llamo a, mi, a mi esposa. Era la época de no móviles. Entonces había que. Le llamo a, a mi esposa de una cabina y, dice, y yo, yo le digo, me quiero ir a casa, me quiero ir a casa. Y dice, ah, una vez cada. Cada cuatro, cada cuatro meses hacer la comida de trabajo, vas a hacer el, el perrito verde, uh, ¿no? el, el, el bichito raro, etcétera, vete ahí, vete vete ahí con ellos, son dos horas y luego vienes para casa. Bueno, pues para no romper la armonía del trabajo, eh, vamos al cine y yo mirando por pues, pues una comedia o algo, lo más, lo más, um, eh, lo más cristiano posible que, 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 que podía haber y solo había una comedia y la comedia se veía que, que no que era malísima que era malísima al final todos eligieron por mí y nos fuimos a meter a una película que no me acuerdo no me acuerdo el título no me acuerdo ni qué iba todavía me acuerdo solo de una imagen en particular y en, en esta imagen era un, un actor que está en una plataforma en una discoteca y está repartiendo droga a todos los que están bailando y se está riendo ja, 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 ja", y repartiendo droga. Y, y todos los que están bailando están ahí tomando la droga con música tecno, etc. Cuando yo me voy a la casa, como mi, mi rutina era, cierro los ojos para hablar con el Señor. Y cerrando los ojos para hablar con el Señor, adivinen a quién veo en mi mente. A ese actor afroamericano tirando drogas a la gente y la música pom, pom 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 en mi mente. Y yo cerraba los ojos y hacía, y sacudía mi cabeza como diciendo, "Ay, quítate, quítate." Me quedé dormido con esa con esa persona y frustrado porque porque no podía hablar con el señor sin la interrupción de esa imagen. A la mañana siguiente, ya había pasado toda la noche. A la mañana siguiente, Cierro los ojos para, para estar hablando con mi señor y el mismo, la misma imagen del mismo actor está ahí tirando tac, 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 las drogas. Y pasaron días sin que una imagen así, ¡fium! como de rayo, pasara en mi cabeza de esa persona. Mujeres, ¿ustedes qué creen que ve su esposo que está metido en la pornografía cuando se apaga la luz y está íntimo contigo? ¿Tú qué crees que ellos ven? ¿Crees que te están viendo a ti? ¿Crees que te, se están imaginándote a ti cuando se apaga la luz? La pornografía en pareja hay una consumación del adulterio. No es ficticio. Hay una consumación del adulterio. Se apaga la luz y las imágenes que ese hombre se ha llenado en su mente son luego manifestadas en la intimidad. Y tú ya no eres tú, mujer. Tú eres ese grupo de mujeres con el que tu esposo se ha llenado la cabeza. ¿Por qué? Porque está manifestando su egoísmo. Está siendo egoísta para con él. Lo está haciendo para con él. Yo tengo hombres que tienen problemas con la adicción de la pornografía, se ponen enfrente de la videoconferencia en terapia, terapia de pareja y dicen: bueno, pero esto no es tan grave. Todo, todos los hombres tienen ese problema. Yo digo: ah, 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 ah. de eso nada. Primero, yo no tengo el problema con la pornografía, pero es que hay muchísimos hombres que no tienen problema con la pornografía, muchísimos. Muchísimos hombres que no tienen problema con la pornografía. Entonces, no nos incluyáis a todos en el mismo bote. Y segundo, sí es un problema, hay un problema grave cuando tú tienes una esposa, porque hay una manifestación y hay un cumplimiento del adulterio aquí y manifestado físicamente cuando se apaga la luz en la alcoba. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque el esposo está pensando para él, o la esposa está pensando, en, eh, pensando para ella. Porque también hay problemas, no, no tan. El porcentaje no es tan alto, pero también hay problemas desde el punto de vista de la esposa en este tema. ¿Okay? Hay una manifestación. Y, un, y, y hay muchos hombres que se creen, bueno, por lo menos no he salido fuera a hacerlo físicamente. No, lo estás haciendo todas las noches, dentro de tu propio hogar. Por el egoísmo. Ok, os quiero compartir un texto. Eh, dejarme compartir imagen. Es en Efesios 5:33. 5.33. En conclusión. En, en, en conclusión a este. Que cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete. Al marido. En conclusión, que el esposo ame a su esposa como, como a sí mismo, pero fijaros que a la esposa no se le pide que ame al esposo, sino que le respete. Hay versiones antiguas que pone que le reverencie. La palabra es respetar, ¿okay? no reverenciar. En conclusión, que cada uno de vosotros, individualmente, como esposos, améis a vuestras esposas. ¿De qué manera? Como a sí mismo. Y la esposa respete al marido. Okay. Versículos anteriores traen el mismo concepto en el cual la esposa ha de respetar al marido y el esposo ha de amar a la esposa de la misma manera que Cristo ama a la iglesia y se dio por ella. ¿Qué pecado tenía Cristo? para darse por el pecado de la iglesia. Ninguno. ¿Quién tenía que ser aniquilado? La iglesia. La iglesia culpa a Cristo y Cristo lo coge. Cristo no pelea. Cristo no gana el argumento. Cristo no gana la discusión. Cristo lo acepta y Cristo lo coge. Y coge la culpa sobre él. Atención a lo que nos está diciendo aquí, esposos que aquí no se trata de ganar el argumento, no se trata de ganar la, discu de la discusión, se trata de llevar la culpa, aunque no la tengas. sí, pero eso no es justo. ya, pero aquí no estamos hablando de justicia. aquí estamos hablando de amor. y como nos hemos pasado todo el año 2020 hablando del amor de dios y, y, y la justicia sometida al amor, pues pongamos el amor. Ahora por encima de la justicia. ¿Qué significa? Que no es justo que tú tengas que llevar la culpa cuando la culpa la tiene ella. Tú llevas la culpa porque la amas, no porque sea justo. Okay. Ahora quiero mostraros una cosita. En Efesios 5:33 dice que esposos amen a sus esposas. Cuando el esposo ama a su esposa, hay una reacción en la esposa. La esposa reacciona al amor del esposo y respeta al esposo. Cuando el, cuando el esposo se siente respetado, hay una reacción. El esposo reacciona y ama a la esposa. Cuando la esposa se siente eh, amada, reacciona mostrando amor mostrando respeto al esposo. Y se crea una, una, un círculo en el cual, viceversa, la esposa respeta al esposo, el esposo reacciona amándola más. La esposa se siente amada, ella reacciona respetando más al esposo. Okay. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Lo que normalmente ocurre es lo siguiente. El esposo no muestra amor a la esposa, no muestra palabras de cariño, no, no la piropea, uh, no, no, la siente, no la hace sentir especial, no la hace sentir que es la única mujer en su vida, que no tiene ojos para ninguna otra, etc. No la hace sentir que, que, um, que es la mujer de todos sus pensamientos, entonces ella no se siente amada. Como no se siente amada, ella reacciona. Y la manera en la que ella reacciona es no muestra respeto al esposo. ¿A qué me refiero no muestra respeto al esposo? La mujer necesita ser amada. El hombre, por encima de todo, siente el amor cuando le, se siente respetado. Fijaros el, la típica conversación de hombre en la casa. Aquí nadie me respeta. No me respeta ella, no me respetan los hijos. Yo digo una cosa, hacen lo otro. A mí no me, en mi casa no se me respeta. En mi casa no se me respeta. Eso se escucha mucho. Y se ha escuchado mucho en la historia. Pero... Pero nunca se escucha a una mujer diciendo o una esposa diciendo, a mí no me respetan en la casa. Lo que se escucha a una mujer hablando con las amigas, hablando con, con, con su terapeuta, a, 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 hablando con la peluquera, que a, la peluque a las peluqueras no le pagan suficiente, porque son peluqueras y psicólogas al mismo tiempo, hablando, hablando a la peluquera de que en mi casa no me siento que, respetado o amada, amada. La mujer dice, en mi casa no me siento amada. Y el esposo dice, en mi casa no me siento respetado. Qué curioso. ¿Por qué el Señor no le pide a la mujer que ame a su esposo? Porque para la mujer, amar a, sus, a su esposo, ser detallista con su esposo, ser cariñosa con su esposo, etcétera, por lo general, viene natural. La mujer tiene ese amor de madre dentro en su ADN, en su, en su identidad. Expresar el amor, la ternura, el cariño. El niñito se cae, se cae en, en el parque. Tiene tres añitos, se ha caído, se ha raspado la rodilla y está el papá y la mamá, uno al lado de otro. ¿A dónde va el niñito? Mamá. ¿Por qué? Porque el papá le va a decir, ¡Ah, venga, venga! ¡Levántate, que no ha sido nada! Pero la mamá le va a dar cariño, le va, le va a besar la rodillita. ¿Sana, sana, potito de rana? Si no sana hoy, ¿sana la mañana? ¿Ok? Porque la, la mujer ama. La mujer ama. ¿Ok? El hombre tiene el respeto el ser respetado que se le respete en el trabajo por eso por eso un, un hombre que le han gritado en el, en el trabajo se pone se pone tan mal porque me han faltado el respeto porque me faltan el respeto para él el respeto con los amigos este es un amigo de verdad por qué porque respeta nuestra amistad está respetando mi, mi, la amistad no es que me esté dando regalitos de amor no, 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 yo no quiero regalitos de mi amigo. Yo quiero que, que respete, que respete la, la amistad. Que cuando diga sí, voy a estar ahí, va a estar ahí. Ese es el amigo. Respeto, respeto es lo importante para el hombre. Para el hombre, que se le respete es una identificación interna o una interiorización de que se le está amando. Cuando él se siente respetado, está entendiendo que le están amando. Entonces... El hombre no exige amor de la mujer, pero la mujer no, re, no exige respeto del hombre. Ambos en realidad están, están deseando amor, pero el filtro masculino o el filtro femenino es diferente. Y para el hombre, el sentirse respetado en la casa es sentirse amado. Y para la mujer el que el sentirse amada con mecanismos que no salen naturales en el hombre es sentirse amada. ¿Ok? Fíjate que para que el hombre ame en la casa, no para que respete, sino para que ame en la casa, va contra natura. Va contra natura, porque el hombre manifiesta o quiere manifiesta su amor respetando. Cuando tú le dices al hombre, no estás para nosotros, ¿qué te va a decir el hombre? Que no estoy para vosotros. Me levanto a las 5 de la mañana, trabajo todo el día, traigo el dinero, eh, tal, la educación de los niños, tal, 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 ta, ta. ¿Por qué? Porque está respetando el compromiso de ser hombre y proveedor de la casa. Y se siente de esa manera que está amando a su familia. Por eso, a día de hoy... Hay hombres que tienen 40 y 50 años que todavía tienen enemistad con sus padres porque eran padres ausentes y el padre de 70 años no le entra en la cabeza que era padre ausente, padre ausente. Estaba trabajando 12 horas al día para traer la comida a la casa. El padre se siente que ha hecho lo correcto. Porque nunca se fue de casa, nunca le puso los cuernos a su mujer y siempre trajo el dinero, trabajó no anduvo ahí de parranda borracho etcétera y, y pagó la educación de los hijos y estuvo ahí y les ayudó a los hijos etcétera etcétera ¿de qué manera yo no he sido o no he estado? ¿os dais cuenta? Para él él ha respetado el compromiso de familia proveyendo sin embargo los hijos se han sentido como que no les han amado y la mujer se ha sentido que no la han sido amada y él todavía se pregunta pero ¿por qué? Pero si yo he hecho todo lo que yo tenía que hacer no, tú has hecho lo que es pro natura, lo que es natural en, en la gran mayoría de los hombres, lo que es natural en el hombre. Eso es natural en el hombre. Lo que es natural en la mujer es amar. Lo que no es natural en la mujer es morderse la lengua 50%, ver, 50 de las veces. Yo he estado en, 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 en mesas con matrimonios y mi esposa sentada al lado, y una mujer decirle al esposo al lado mío, ¿por qué no eres como Oscar? Ay, 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 ay. En ese momento es tierra trágame. En ese momento mi esposa me pega una patada por debajo de, de, la, de la mesa como diciendo, ¿pero qué acaba de decir esta señora? ¿Tú te crees que ese hombre se va a sentir respetado? ¿Ese hombre se va a sentir que... Madre del amor hermoso, yo no te voy a dar amor por todo un mes con lo que me acabas de hacer. Me acabas de exponer delante de todo el mundo. Me acabas de exponer delante de todo el mundo. ¿Cómo has sido capaz de hacerme eso? ¿Por qué? Porque ella está reaccionando al que no se sienta, no se siente amada. Por eso empieza a comparar. Y empieza a decir, si fueras como tal, o si fueras como el otro, o si fueras ti, ¿por qué no haces el culto de mañana? Haz el culto de mañana con los niños. Porque tú eres el líder de la casa. <laughs> o sea, fijaros lo siguiente. Una mujer que le dice al esposo, tú eres el cabeza de familia, coge la Biblia y lee una escritura para los niños porque tú eres el sacerdote de la casa. Bueno, él será el sacerdote. Pero entonces quién es ella, Dios? Porque está por encima. Si yo soy el sacerdote de la casa y para para hacer las funciones de sacerdote de la casa, tengo que escuchar a lo que mi mujer me tiene que recordar de las de cuáles son mis funciones? Mi mujer está por encima. En el momento que el hombre se siente que la mujer está por encima, se siente inseguro, totalmente inseguro. Lo que acaba de hacer la mujer con ese comentario es no respetarlo. Desde la mañanita ya va a estar él con el, con el morro torcido. Él va a reaccionar a ello. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Tú crees que le va a decir 10 piropos al día? Ni loco. Él va a reaccionar a la falta de respeto de ella o lo que... Él interpreta como falta de respeto, porque todo es perceptivo, todo es todo es subjetivo, perdón, es la percepción de uno. Entonces ella no respeta o él no se siente respetado, él va a reaccionar. No te voy a comprar unas florcitas, no te voy a decir lo bella que eres, etcétera, etcétera. Te voy a ignorar durante el día y si puedo hacer un comentario cargante o picante te lo voy a hacer. cae? ¿Okay? Y viceversa. Cuando ella se presenta, todo bonita, se ha preparado, ha hecho todo especial, etcétera. Hoy voy a hacer una, una, una cena especial para él. Y él llega a la casa, coge el plato, se llena la comida. Uy, qué rico se ve esto. Y se sienta en el sillón y no, no ha prestado atención que hay velas en la mesa. No, hay, no ha prestado atención que los niños están con la, con la niñera. Que ella ha preparado una noche romántica y él. Se sienta y dice que juega Argentina contra España. Y se sienta enfrente de la televisión. Ella dice, o sea, estoy yo en un lado y Argentina contra España en el otro lado. ¿Y a quién quiere él? ¿A quién está demostrando amor? Argentina contra España. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella va a reaccionar. En 24 horas va a soltar algo. En menos de 24 horas. Vaya hombre que tengo en la casa. Aunque sea simplemente eso. Va a reaccionar. ¿Por qué? Porque él no la está amando. O al menos no la está amando como ella quiere ser amada. Y ella no le está respetando o al menos no le está respetando como él quiere ser respetado. Entonces, yo no te tengo que amar a ti, esposa, como yo quiero amarte. Si yo te amo a ti. Como a mí mismo y yo te amo a ti como Cristo Dios eh, amó a la Iglesia. Yo te amo a ti como tú mereces ser amada, no como yo interpreto que tienes que ser amada. Y tu esposa tú me respetas no como tú crees que me está respetando, sino como yo creo que tengo que ser respetado. Porque de esa manera yo me siento amado por ti. Esto es bien importante que entendamos que el, la mentalidad del hombre y la mentalidad de la mujer son totalmente diferentes en el concepto incluso del amor y cómo lo interiorizan. Y comentarios que de una u otra manera rebajan al hombre es una falta de respeto para el hombre. Ella no me ama. Entonces, ella no me ama, la chica de la oficina no hace más que respetarme. La chica de la oficina me ama. ¿Me entendéis? Así lo está interpretando él. Eh, siento respeto en la... Donde, el único lugar donde no se me respeta es en la casa. Entonces, como le respeten fuera o como él interprete que le están respetando fuera y ese respeto de fuera venga de una mujer, lo coge de fuera. ¿Me entendéis? De la misma manera, cuando ella no se siente amada, no se siente amada, no se siente amada y luego sale fuera y aparece un, un dandy. De afuera, que le hace sentir la princesa más bella del mundo. Ella lo coge fuera. Cuando tendría que ser dentro, todo y suficiente. Y todo está basado en el concepto del egoísmo y cómo ese egoísmo está siendo manifestado. Cuando la, la Biblia habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, es. No, no es. La, la gente dice, bueno, primero hay que amarse a uno mismo para poder amar al prójimo. No, no está diciendo eso. Estamos cambiando el orden. No está diciendo eso. Cuando está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, tú darías tu vida por ti. Por ti darías tu vida. En el sentido de que, de que, cuánta, ¿cuántos de nosotros hemos visto historias de, de una persona en Canadá que cogió le, le, una trampa de oso, le agarró la, le agarró la, la, la mano? Y la única manera de salvarse era cortarse la mano. Y se cortó la mano, se puso un torniquete, se cortó la mano para poder sobrevivir. O sea, luchamos por la supervivencia nuestra, nos amamos tanto que cuando viene un, un toro, ¿qué hacemos cuando viene un toro? Salimos corriendo para proteger nuestra vida. Entonces, el Señor nos pide que amemos a nuestras esposas, en este caso es el prójimo, amemos a nuestras esposas de la misma manera que amamos a nosotros mismos. En otras palabras, si se está hundiendo el Titanic y mi instinto es me meto en en el bote salvavidas, el primero amar al prójimo como a mí mismo es poner lo que quiero para mí y dárselo al prójimo. Entonces, pongo a los niños y las mujeres primero. Pongo al... ¿quién, ¿Quién debería, en el principio de amar al prójimo como a ti mismo, quién sería el último en dejar el Titanic? Yo. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, yo hago a otros lo que quiero que sea hecho para mí. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Porque si yo me amo a mí primero para luego poder amar al prójimo, yo ya estoy a 300 metros del Titanic en el, en el bote, porque me he amado a mí primero, y luego ahí ya llegará, ahí desde, desde 300 metros a distancia del Titanic, luego yo ya oro por ti. No, 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 no. Amar al prójimo como a ti mismo es, tú le das al otro lo que tú quieres que se te dé a ti. Ese es el principio que rompe el egoísmo. Que rompe el egoísmo. Por cierto, el egoísmo es por obras. Y nosotros vivimos por fe. ¿Por qué por fe? Porque yo estoy pidiendo, estoy aceptando la culpa cuando la culpa no es mía. Pero como Dios me dice que tome la culpa cuando la culpa no es mía, estoy viviendo por fe, no por lo que mi egoísmo me está diciendo que haga. Entonces, ¿qué hago yo para con mi esposa? ¿Qué hago yo para con mi esposo? Le amo como a mí mismo. Lo que yo quiero para mí, se lo doy a él. Lo que yo quiero para mí, se lo doy a ella. Si yo quiero respeto, la respeto. Si yo quiero amor, la amo. O le amo. Al mismo tiempo, fijaros lo siguiente. Si amar para una esposa es natural respetar no es natural y el señor quiere eliminar la carne el respetar una el, el respeto de una esposa me refiero a esos comentarios de venga que has estado has estado sentado todo el día uh, cuando acaba el partido que los platos hay que hacerlos etcétera esa esa, esa, esa mosca mmm, y el hombre no hace más que hacer así, tratando de quitarse la mosca continuamente. ¿Okay? Uh, y cuanto más la mosca... ¿Y qué va a pasar pronto, tarde o temprano cuando la mosca está venga, que tal, que levanta, que tal, que venga, que sácate... Eh? Na, na, na. Pues que va a coger el matamoscas y... y va a tratar de darle al matamoscas. Tarde o temprano, el hombre va a tratar de sacar el matamoscas. Y cuando hace el matamoscas, ¿ella se va a sentir amada o no? No. Entonces va se crea un círculo vicioso en, es, en este que es alternativo al círculo de fe de Dios. ¿Por qué digo círculo de fe? Porque no es natural que el hombre muestre amor. No digo que no todos los hombres, pero no es natural que el hombre muestre amor, que muestre cariño, que muestre um, eh, interés, los piropos, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo no es natural porque si tú vas en, cierto, en ciertos lugares en España, sobre todo hacia el sur, hay mucho piropeo. El hombre es mucho piropeo en el sur de España, pero lleno de egoísmo. Yo voy a piropearte porque piropearte te voy a hacer a ti sentir bien y a la noche tengo caramelo. O yo voy a conquistarte y te voy a decir cuán preciosa tú eres, pero no. No sin, sin nada a cambio, porque yo estoy invirtiendo en qué? En que tarde o, temprano, tarde o temprano tenga caramelo de ti. Tú me des caramelo. Entonces, yo estoy invirtiendo. ¿Lo estoy haciendo por ti o lo estoy haciendo por mí? Lo estoy haciendo por mí. O sea, el decir piropos por decir piropos, cuando mi intención es sacar caramelo, es egoísmo. El piropear a la otra persona para alzar a la otra persona sin esperar, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, eso es el verdadero alzamiento. Ese es el verdadero alzamiento. Fijaros que hay, hay mujeres que no pueden abrazar a sus esposos. No pueden abrazar a sus esposos. Porque hay esposos. Que no pueden aceptar un abrazo sin más. Si viene un abrazo, tiene que venir más. Tiene que venir caramelo. La esposa no puede ser cariñosa venir aquí y darle un abrazo y darle un beso. Porque enseguida este hombre se, se revoluciona y dice: Tengo diez minutos, nos vamos a la alcoba. Y ella se queda como diciendo: Pero, pero si solo era un beso, un cariñito. El hombre no puede. Ese hombre. Ese hombre no puede. Tiene que, tiene que haber caramelo con. Entonces, él lo que hace, yo a mí no me abraces, porque si me abraces y luego no me vas a dar nada, no me abraces. Entonces, ¿qué hace? No me abraces, busca distancia y continuamente distanciado. Lo que ella necesita es simplemente un abrazo, pero él no puede parar con el abrazo. ¿Por qué? Porque para él dar algo es qué tengo yo que recibir a cambio. Si yo le doy un abrazo a la mi mujer, ¿qué yo estoy recibiendo a cambio? Nada. ¿La estás dando un abrazo porque ella necesita un abrazo? Ah, pero es que no voy a recibir nada. No. ¿No le puedes dar un abrazo y un beso a tu esposa sin recibir nada a cambio por lo que tú le estás dando a ella? Porque ella necesita un abrazo en ese momento. Y además, ella se arrima, así como, como gatito, como se la ve, que quiere un abrazo, quiere un abrazo, pero él no le da un abrazo. ¿Por qué? Porque te voy a dar un abrazo. Te voy a dar un beso, yo te voy a sentir el cuerpo cerca y luego no me vas a dar nada. Pero serás egoísta, chico. Serás egoísta. Eso es centralismo completo, es un egoísmo tremendo. Tremendo. Y no es broma lo que estoy diciendo, esto ocurre. Hay hombres que no abrazan a sus esposas porque después del abrazo quieren más. Y llega un momento que las esposas dicen que yo no quiero más en estos momentos. Yo solo quiero que se, ser abrazada. Y ya está. Necesito un abrazo. Y ya está. Y nada más. Entonces dicen: Bueno, pues yo necesito lo otro. Si te voy a dar un abrazo, necesito lo otro. Entonces no te abrazo. Y se convierte en, una, en un distanciamiento. La, la, el tema central: el egoísmo. El egoísmo. Y uno no puede. So, no puede sobrevivir a duras penas, pero no puede generar una historia de amor hermosa cuando el egoísmo está presente. Cuando el egoísmo está presente. ¿Hay disfuncionalidades en el hombre? ¿Disfuncionalidades en, en ciertos hombres? Lo voy a hablar en medio en código por si acaso hay niños escuchando. ¿Hay disfuncionalidades en ciertos hombres que no son ni más ni menos que egoísmo? ¿Okay? ¿A qué me refiero a una disfuncionalidad, disfuncionalidad que no son ni más ni menos egoísmo? Cuando eh, vamos, a, vamos a hablarlo en código, ¿ok? los adultos van, van a entender. Cuando hay una carrera de 100 metros... Y el hombre llega del 1 al 100 en 3 segundos. Y la mujer todavía está en el metro 10. La mujer todavía está. El pistoletazo de salida. ¡Pum! La mujer y el hombre en un, a, a ambos lados hay una carrera de 100 metros. La mujer está en el metro número 10 y el hombre ya ha acabado la carrera. Ya está, ya está de camino a los vestuarios. Ya acabó la carrera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando el hombre acaba la carrera en tres segundos y la mujer solo, so, solo lleva 10 metros recorridos, en el mundo de la fisiología eso lo llaman una patología. En el, de la fisiología. En el mundo de la psicología eso lo llaman una anticipación. En el mundo... De los principios bíblicos, eso tiene un nombre: egoísmo. La anticipación viene a raíz de un egoísmo, de un, de un preludio, de una anticipación egoísta de lo que yo voy a recibir. No de no ir al ritmo de lo que la persona que no va tan rápido como yo va a recibir, sino de lo que yo voy a recibir. Es egoísmo, esa disfuncionalidad, como, como médicamente se habla, es emocionalmente y espiritualmente una manifestación egoísta de lo que yo estoy recibiendo. La diferencia entre Cristo céntrico es egocéntrico. Ego significa yo. Cristo céntrico, egocéntrico. Yo tendría como 16, 17 años y um, una chica que se acababa de casar seis meses atrás en una autopista tuvo un accidente de tráfico y se quedó paralítica. La chica tendría 24 años o así. Eh, en el pueblo todos se conocían. Y um, uh, quedó en silla de ruedas, se acaba de casar hace seis meses. Y quedó en silla de ruedas. En cuatro meses más después de ello, o se seis meses más, el chico, el esposo con el que se casó, se divorció de ella y se comenzó una relación y se casó con la enfermera que había sido puesta por la familia de ella para cuidarla. Seis meses. ¿Cómo lo razonó él? Tengo 25 años. No era lo que yo estaba pensando cuando yo me casé con ella hace seis meses. Que iba a cargar con una persona inválida, paralítica, por el resto de mi vida. Tengo 25 años. ¡Entiéndeme, sociedad! ¡Entiéndeme, pueblo! Entiénd y la mayoría del pueblo lo entendió, pero este chico Oscar, 16, 17 años, yo no lo entendí. ¿Cómo una persona puede olvidarse tan rápido de en la salud y en una silla de ruedas? Yo me comprometo. En la salud y en la enfermedad. Es en la salud y en la silla de ruedas. ¿Y cómo una persona podría dejar al amor de su vida seis meses más tarde solo porque el amor de su vida estaba en la silla de ruedas? ¿Pero qué tendrá que ver? No, porque yo tengo necesidades. Pero si tú no entras en un matrimonio por tus necesidades, tú entras en un, en un matrimonio por las necesidades de la otra persona. ¿Sabías eso? Tú eres la que completa a la otra persona. Sí, pero la otra persona es la que me completa a ti. A, a mí, ya. Ahí ya estás pensando de una manera egocéntrica. Cuando tú estás enfocándote en la otra persona, deja que la otra persona se enfoque en ti. Qué hermosa película de romance hubiese sido que a día de hoy, eh, 30 años después, podríamos ver a, esa, a ese matrimonio por las calles de mi pueblo, él empujando de la silla de ruedas, ella con una sonrisa hermosa, y yo poder contaros la historia. Fijaros, ¿veis ese matrimonio de ahí? Qué hermosa historia de amor. Sabes que seis meses después de casarlo, con 25 años, ella tuvo un accidente, se quedó, bar... se, se quedó paralítica. Y él estuvo ahí y la cuida y la misma y la limpia y tal, y tal, y fíjate cómo la lleva y tal. La historia de amor del pueblo se ha convertido en, un, en, 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 en algo que nunca existió. No hay historia de amor. No hay romance. La vida de ese hombre y de esa mujer no vale para una película que merezca la pena ver. Porque lo que merece la pena ver es un hombre que con una mujer de 25 años paralítica, dice, yo estoy aquí por ti, no por mí, yo estoy aquí por ti, yo me doy por ti. Y mi vida no la estoy malgastando. Porque eso es, eso es algo que se dice que sí, estoy malgastando mi vida aquí. Tengo que expandir mis horizontes. Esta mujer me está haciendo gastar, gastar mi vida. Esta relación, este hombre me está gastando mi vida. Esta relación está gastando mi vida. Estoy aquí, estoy gastando mi vida. Estoy aquí en este lugar, en esta situación, con este trabajo, con esta relación, etc. Todo esto, mi vida se está pasando por delante de mí y la estoy perdiendo. Si tu vida es Cristo, tu vida es Cristo y la manifestación de Cristo a través de ti y ver a una mujer. En silla de ruedas, que es tu esposa, que le acabas de decir hace seis meses atrás, sí quiero estar contigo siempre. Y seis meses después te estás yendo de la puerta con la enfermera que la está cuidando y que le pagó el sueldo la familia de ella. Tremendo. Eso no es una historia de amor, eso es una telenovela mexicana. De esas de que al final, que al final acaba uno con... La, la, la mala, la mala de, la de la familia aparece con un parcho en el ojo, etcétera, etcétera. O sea, es una historia de piratas. Eso no tiene nada que ver con una historia de amor. Quiero que quiero entendáis quiero entender lo, lo siguiente. Cuando, cuando yo estoy hablando de, 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 mi, de mi esposa, um, o cuando mi esposa y yo estábamos hablando y traemos, traemos gente a la casa, una de las preguntas más, um, más comunes es: eh, ¿y cómo os conocisteis? O sea, si recién hemos conocido a esa pareja y la invitamos a la casa, ¿y cómo os conocisteis? Cuando era nuestro turno decir cómo nos conocimos, nuestros hijos estarían jugando por ahí, etc. Pero si escuchaban eh, que era nuestro turno de decir cómo nos conocimos y que contáramos nuestra historia de amor, nuestros hijos levitaban hacia la, hacia la mesa, se sentaban en la mesa y lo escuchaban por enésima vez la historia. La han escuchado mil veces. Y siempre están ahí callados. Y saben, saben la siguiente cosa que voy a decir. Y saben la siguiente cosa que su madre iba a decir. Y están ahí escuchándola. ¿Por qué? Porque es una historia de amor. Es una historia de romance. Es una, es una historia de cariño. Es una historia que todo dice... Ah, nosotros entramos en un matrimonio, nosotros entramos en un matrimonio para la otra persona, no para nosotros. Para hacer a la otra persona feliz. Cristo vino a este mundo, no por Él. Él no vino aquí para hacerse a Él, para disfrutar de este, de, de, del paisaje. Él vino aquí para darse por nosotros. Él vino aquí. Para nosotros. No vino aquí para él. Él se incomodó para nosotros. Y esposos no son capaces de ir a la, a la playa por su esposa cuando a ella le gusta. Cada día nosotros estamos construyendo una historia de amor digna de película de Hollywood. O al menos. Eso debería ser la intención. Que a los 70 años pudierais vender el guión de vuestra película. ¿Me entendéis? Que a lo, y, y, y ver en ella lo que significa la manifestación de Cristo en ti. Para aquellos que han tenido el privilegio de tener una pareja, de tener un matrimonio, es la... la la puesta en escena del amor de Dios. Es la puesta en escena del amor de Dios. Es la oportunidad de que esa teoría que, que aprendemos acá, esa teoría sea puesta en práctica. Es la manifestación del amor de Dios. Es un privilegio enorme de darnos el uno por el otro. Estamos viviendo. Cristo. Estamos viviendo el cristianismo y en una plataforma en la cual, amigos, si no podemos amar a nuestras esposas, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Si no podemos amar a nuestros esposos, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? No tiene sentido. Voy a amar a aquel que me está pisoteando. Y no voy a amar a aquella persona con la que dije te amo, quiero vivir por, contigo por el resto de, de la eternidad. No tiene sentido. Entonces, la puesta en escena del amor de Dios, para aquellos que tienen un, una pareja, para aquellos que, tiene, que tienen un matrimonio, la puesta en escena del amor de Dios es tu matrimonio. Tu matrimonio es pasar del papel a la práctica. Si tenéis un libro de cocina, el libro de cocina tú, tú lo hueles y la receta no te huele. No, no hueles los aromas, no, 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 lloras, no lloras con la cebolla cuando la estás cortando. Dice aquí, bien clarito, cortar la, la cebolla a pluma. ¿Sí? Pone ahí, pero tú te arrimas la nariz al, al libro y, y no lloras. No hueles el comino, no, no sientes lo, los, lo, los aromas. No ves nada de ello. Tú puedes leer del amor de Dios o tú puedes cocinar en tu matrimonio el amor de Dios y que en el hogar se llene de ese aroma. El Señor te ha dado a ti, si estás casado, estás, estás con, con relación de pareja, te ha dado a ti el privilegio de poner. En práctica, la receta del libro y llenar tu hogar con el aroma del amor. Cuando funciona dentro del, del hogar, cuando funciona dentro del matrimonio, funciona hacia afuera. Cuando no funciona, cuando no hay cariño, cuando lo que tenéis dentro es simplemente un contrato matrimonial. Un contrato en el cual estamos aquí por los niños, estamos aquí porque me he acostumbrado, porque no quiero estar solo, porque no sé vivir sola, etcétera, etcétera. Cuando lo que tenéis dentro es un contrato, oye, tenéis una vida, una película de romance muy aburrida. Una película de romance que nadie os va a comprar el guión. Ni vuestros hijos os va a comprar el guión. Tenéis esta oportunidad hermosa. ¿Ni qué? Último, último comentario. Último, último, última cosita. Cuando Adán es unido con Eva, era carne de su carne, sangre de su sangre. Cuando Caín se va, después de haber matado a Abel, dice que tiene otros hijos. Caín se casa con su hermana o se une con su hermana. Cuando seguimos avanzando, Abraham se casa con Sara, o Sarai en ese momento, que es ambas, es hermana por parte de padre y al mismo tiempo esposa. Se casó con su hermana. Cuando luego llega Moisés, dice que eh, las relaciones de hermanos carnales, no. Sin embargo, lo que sí dice es lo siguiente, casaros dentro de los hermanos de las tribus de Israel. O sea, si yo soy benjamita y me caso con una benjamita, me estoy casando con mi hermana de la línea de, de, de Israel. Si yo soy un, un, una persona de Efraín y me estoy casando con una persona, eh, y me estoy casando con una persona que es... Um, que es de, de Judá, me estoy casando. Todos somos hijos de, de Israel. Y si somos todos hijos de Israel, entonces me estoy casando también con quién? Simbólicamente me estoy casando también. Genéticamente me estoy casando con mi hermana. Hermana lejana, pero hermana. Jesús viene y se hace uno de nosotros para poderse casar con la iglesia de la cual él también salió. Se está casando con su hermana. En cantar de los cantares. Salomón habla de su amada y le dice, mi amada, mi hermana, mi amada, mi hermana. ¿Saben qué? A veces es difícil amar a nuestros esposos y a nuestras esposas como esposo, pero nunca dejes de amarlos como hermanos. Nunca dejes de amarlos como hermanos. Tú te puedes enojar con tu hermano. Te puedes enojar con tu hermano. Pero tenéis ahí algo que desafortunadamente, por muy enojado que esté con tu hermano, aunque no le hayas hablado por 50 años, ¿qué es? Es tu hermano. No puedes, no puedes desconectarte de eso. Puedes enojarte con él, pero no puedes desconectarte con el hecho de que es tu hermano. Y a través de Cristo no puedes desconectarte, que la persona que tienes al lado es tu hermana y es tu hermano. Y si a veces es difícil. Amarlo como esposo o esposa, ámalo como hermano hasta que puedas luego amarlo como esposo o esposa cuando estáis enojados, me refiero. El Señor hace lo siguiente. El Señor tiene un sistema de reconciliación y de resolver con los conflictos muchísimo más alto y elevado que el nuestro. Nosotros estamos en parvularios, él está a un nivel infinito de universidad y de doctorado infinito. Nosotros el pecado, de la, el pecado lo unimos a la persona opuesta. El pecado lo tiene mi esposa, por lo tanto el problema es mi esposa. El Señor no hace eso. El Señor separa el pecado del individuo. Por eso es el Cordero de Dios que quita del mundo el pecado. Separa el pecado del individuo. Nosotros entramos en argumentos matrimoniales y de otra índole. Porque no somos capaces de separar el pecado de la persona. ¿Okay? Si tú tienes una mesa y tienes el pecado atajado, pegado a la otra persona, el problema es la otra persona, porque la otra persona tiene el pecado. El Señor nos invita a lo siguiente. Pone el pecado sobre la mesa, sepáralo de la persona. Y de esa manera estás elevando tu... Tu, tu mecanismo de resolución de conflicto. Y cuando tenemos el pecado en la mesa, nuestra intención ahora es resolver ese pecado o ese problema. Es resolverlo. Sin que sea necesario atacar a la otra persona. ¿Por qué? Porque ya hemos sido capaces de separar el pecado de la persona. Tenemos las dos personas, tenemos el pecado. Separamos el pecado del de pecado o el problema de la persona y lo ponemos sobre la mesa. Ahora somos dos individuos mirando el pecado en la mesa. El pecado en la mesa, el problema en la mesa. Y mirando el problema en la, en la mesa, ¿cuánto tiempo en una hora tenemos que dedicar a analizar el problema? Cuando nosotros hemos, tenemos un problema en el matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es desconectar el problema de la persona. Porque si no, estamos consumiendo el problema con la persona. El Señor no consume a la persona con el pecado, sino que saca el pecado del mundo, lo separa y consume el pecado. Entonces, ponemos el, 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 el problema en, en el medio de la mesa y tenemos ahora el esposo y la esposa mirando al problema, pero independiente. De que, de que ninguno de ellos se estén haciendo daño para resolver el problema. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para analizar el problema? Cinco minutos. En cinco minutos necesitamos para analizar el problema. Cinco minutos. ¿Okay? Os recuerdo lo siguiente: si a ti, si tú te sientas enfrente de un examen de matemáticas y hay un problema enfrente tuyo. Es una ecuación binaria. Y tienes 60 minutos para resolver la ecuación binaria. Y tú estás así. Eh, eh, X al cuadrado. X está... Ok. Y, eh, ecuación binaria. Uh -huh. Profesora. Ecuación binaria. Uh -huh. Ese es el problema. 15 minutos han pasado. Sí. Me está dando cuenta. A ver, confirmando. X al cuadrado más... X más C, ya. Yeah. Profesora, eh, ecuación binaria, ¿eh? Es ecuación binaria. Pasan 45 minutos. Estoy convencidísimo. Es que, es que, fíjate, lo mires por donde lo mires. Es que, ¿lo mires por donde lo mires? Es una ecuación binaria. Es una ecuación binaria. O sea, no hay, no hay duda. Y de repente la profesora dice: un minuto. Un minuto. Bien. Y tú vas y escribes lo siguiente: Ecuación binaria. Y presentas tu examen. Y tu profesora te pone un cero patatero así de grande, y tú le dices: pero señora, ¿qué ha pasado? Si esto es una ecuación binaria, yo, sí, sí, sí. Si el problema me lo has descrito perfectamente, el problema me lo has descrito perfectamente. Pero el punto es que que tú analices en cinco minutos cuál es el problema. Y por 55 minutos en ese examen, ¿qué tienes que hacer? Trabajar en la solución. Trabajar en la solución. Y en los matrimonios, lo único que hacemos es de un ángulo o de otro ángulo, de un ángulo o de otro ángulo, analizando continuamente cuál es el problema. El problema es el siguiente. Y al día siguiente. El problema es el siguiente y al día siguiente. Pero tú ya sabes cuántas veces te he dicho, mil veces, mil veces analizando, el problema es el siguiente. Pero si ya sabemos cuáles son los problemas, si el problema ya lo sabemos, si lo, lo hemos escuchado de nuestras bocas mil veces, ¿sabes cuánto deberíamos hablar de nosotros, de nuestros problemas? Cinco minutos. ¿Estamos de acuerdo cuál es el problema? Sí. ¿Dónde está el problema? ¿Lo tienes tú? Está unido, atajado, pegado como una lapa a ti. No, lo tenemos en la mesa. Porque si lo pongo como lapa sobre mí, tú me vas a hacer daño. Porque vas a atacar el problema y para atacar el problema, como lo tengo a, como lapa en mi pecho, me va a doler a mí. Entonces, ponemos el problema en la mesa, analizamos cuál es el problema. Okay. ¿Cuál es el problema? El problema es este. Bien. ¿Entendemos los dos que este es el problema? Sí. Ok. Ya sabemos cuál es el problema. No recordemos más cuál es el problema. Ahora, cada cosa que nosotros vayamos a hablar son propuestas de soluciones. Propuestas de soluciones. Acabo con lo siguiente. Filosóficamente hablando. Eso creo que lo dije en el primer programa, filosóficamente hablando. Y la filosofía es una ciencia. ¿okay? Uno, la filosofía es una ciencia. Um, una ciencia que, por cierto, el apóstol Pablo utilizaba. Lean, lean cuando empieza a citar filósofos griegos, Pablo, en el libro de Hechos. La filosofía dice lo siguiente: que por el mero hecho de haber un problema, indiscutiblemente tiene que haber una solución indiscutiblemente tiene que haber una solución por el mero hecho de que exista un problema tiene que haber una solución esto amplía un montón de conceptos entre otros si el problema es un problema de pecado la solución no puede ser simplemente bueno estos me salieron mal los pongo a todos a quemar eso no es solución ok si yo no encuentro, si yo no encuentro la solución de la, de la ecuación binaria esta no es la solución ah, este es el problema, sí. Mi solución. Eso no es una solución de la ecuación binaria. ¿Ok? Y muchas veces decimos que hay un problema con el pecado y la solución de Dios con el pecado es. Ya está. Solucionado. No. Cada problema hay, tiene una solución. De acuerdo a la filosofía. Porque si vamos de acuerdo a las matemáticas aplicadas, que se supone que es de las ciencias dentro de, de, de esta humanidad, de las ciencias más altas, la, las matemáticas aplicadas, cada problema tiene múltiples soluciones. Múltiples soluciones. En la filosofía, por cada problema hay una solución. De la misma manera que tú no puedes tener sombra sin sol, no puedes tener problema sin solución. ¿Me entendiste? Como hay sombra, tiene que haber luz. Como hay problema, tiene que haber solución. Tiene que haber solución. Existe por naturaleza. Si no hay solución, no hay problema. Si hay problema, tiene que haber una solución, de acuerdo a la filosofía, pero de acuerdo a las matemáticas aplicadas. Cada problema tiene múltiples soluciones. Múltiples. Más de una. Entonces nosotros... En el matrimonio, desconectamos el problema de la persona. Diferenciamos lo que es el problema con la persona. Como Dios separa el pecado del mundo. Y de ese problema el, tenemos múltiples soluciones. No vamos a estar continuamente hablando del problema porque si no nos convertimos en enfocados en problema. Si nosotros continuamente estamos hablando en soluciones, estamos enfocados en la solución. Cuando lo hemos repetido mil veces, ¿en dónde nos estamos enfocando? En el problema. Y si te enfocas en el problema, no encuentras la solución. Si te encuentras, si te enfocas en la solución, encuentras la solución. No una, eh. Hay miles de soluciones, sobre todo cuando estamos agarrados al Señor y cuando el ego está sometido a Cristo. Aquí concluimos estas tres partes. Hay todavía muchísimas más cosas, evidentemente, y muchísimas más aplicaciones, muchísimos más ejemplos y particularidades en vuestros casos. De las herramientas que habéis dejado de usar, el tornillador y el martillo, continuar sin usarlas, a no ser que el Señor os dé sabidurías de cuándo usarla, pero como lo habéis estado usando hasta ahora, continuar, porque cada vez va a ser más fácil cada vez va a ser más fácil no dañar al otro. De los piropos a la otra persona, de alzar a la otra persona, de levantar a la otra persona, sin esperar nada a cambio, continuar. Si 10 os quedan cortos, subir a 20. Subir a 20. Si 20 os quedan cortos, subir a 50. Llega un momento en que... Cada palabra que vayáis soltando de una u otra manera traerá edificación a vuestra pareja. De una u otra manera. Cuando el foco está en la solución, no en el problema, se encuentran las soluciones. Cuando mi amor está enfocado a la otra persona en lugar de a mí, en ese momento, amigo y amiga, no se te está pasando la vida por delante. Y no estás perdiendo el tiempo en esa situación. No, 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 no. En ese momento acabas de entrar en la vida. Porque la vida es conocerle a Él y a Cristo que, que, él, que él envió y la manifestación de ese amor. A ese joven cuya esposa quedó en una silla de ruedas, no se le estaba escapando la vida. la vida le estaba dando la oportunidad Dios le estaba dando la oportunidad de entrar en la vida cuidando de esa joven dándose a él por ella de la misma manera que él hubiese deseado si la situación hubiese sido al revés que se lo hubieran hecho a él porque todos estamos de acuerdo que si él se hubiese quedado inválido no le hubiese sentado muy bien a que no que seis meses después... ella lo hubiese abandonado... eso es amar al prójimo... eso es darse por el prójimo... eso es vivir... la cristianidad... dentro de tu matrimonio... os animo... a que ya que ha acabado el año... pongáis esto en práctica... para... como una resolución del nuevo año... del 2021... que se presenta interesante... pero eso no significa que para ustedes no sea una oportunidad nueva para crecer más en su amor. Escribir que vuestra historia sea una hermosa historia de amor, para que vuestros hijos estén ahí deseosos siempre de escucharlas. ¿Okay? Vamos a cerrar con una oración. Gracias Señor por explicarnos a través de Cristo qué significa... Vivir por el prójimo. ¿Qué significa solucionar los problemas? ¿Qué significa vivir en armonía? ¿Qué significa escribir una bella historia de amor? Te quiero dar las gracias, Señor, por todos aquellos que han sido parte de este seminario, por sus uh, matrimonios, por sus uh, compañeros, compañeras, por aquellos que, que um, están ahora de noviazgo o recién conociéndose y por aquellos que de una u otra manera... Llegará el tiempo en el cual entren en una relación. Te doy las gracias, Señor, porque hay muchas más cosas, pero también hay una sabiduría infinita a través de tu espíritu que tú compartirás con cada uno e independientemente y con cada uno de tus hijos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, como dice la broma, nos vemos en el año, eh, eh, nos, vamos, nos vemos el año el año, el año que viene. ¿okay? Por las fechas, nos vemos el año que viene. Muchas bendiciones a todos.